10 curiosidades del Rey Pelé. 1. Su padre, llamado João Ramos, también era un futbolista. En ese entonces se hacía llamar Dondinho y llegó a jugar en Fluminense y también en el Atlético Mineiro, pero una lesión bastante fuerte terminó con su carrera. 2. Uno de los momentos más tristes de su vida fue cuando Brasil perdió la final en 1950, y esto porque el futbolista le había prometido a su padre que ganaría la final. Y aunque su madre dudaba de la profesión de Pelé, por lo que le había sucedido a su esposo, ella lo veía muy feliz y decidió apoyarlo. 3. Cuando niño, debido a su complexión delgada, solo podía jugar en las divisiones menores del club. 4. Se volvió un futbolista internacional cuando estuvo en el Mundial de Suecia de 1958, donde logró anotar 3 goles en las semifinales contra Francia, además de anotar otros 2 contra los suecos. Brasil en aquel entonces ganó el Mundial de 1958, 1962 y 1970. Así se consolidó Pelé como el jugador que más veces ha ganado la Copa Mundial de Fútbol, y también logró el récord del jugador más joven en anotar un gol, cuando tan solo tenía 17 años. 5. En toda su carrera, el Rey Pelé anotó la cifra de 1.283 goles, siendo la mayor cifra por un jugador profesional. También estuvo en 1.120 partidos con el Santos y 107 en el New York Cosmos. 6. Luego de que su padre murió, la madre de Pelé le dio el kit limpiabotas que su esposo tenía, y allí, el futbolista encontró una moneda, recordando que había sido el primer salario y que había trabajado muy duro a lo largo de su vida. 7. Llegó a mantener una relación con la modelo y cantante Susa en los años 80, fue también pareja de Denise Nunes de Souza, quien fue Miss Brasil en 1986 y también, con Flavia Cavalcanti, también Miss Brasil en 1989. Tuvo 3 hijos con Rosemary Cholbu, pero su matrimonio llegó a durar entre 1966 hasta 1978. Después, el futbolista se volvió a casar y esta vez con Asira Seixas, con quien tuvo 2 hijos gemelos. 8. El Rey Pelé se convirtió en el único jugador en el mundo en expulsar a un árbitro. Todo sucedió en Colombia. Jugando uno de los partidos de la exhibición, el árbitro Guillermo Velázquez se había dado unos golpes con un jugador, por lo que Pelé exigió que se otorgara un penalti por lo que había hecho el árbitro. Además, a Velázquez lo sacaron del juego y lo reemplazaron por un espectador que se encontraba allí. 9. El futbolista estudió inglés en la misma escuela que el cantante John Lennon, en el año de 1975. El futbolista decidió inscribirse a un curso de inglés cuando llegó al New York Cosmos y justamente Lennon se encontraba allí aprendiendo japonés. 10. El jugador es considerado como un ejemplo de fidelidad futbolística. Fue uno de los jugadores que más cariño y amor recibió por parte de los fans, además de serle fiel incondicionalmente a un solo club en casi toda su carrera. El brasileño portó la camiseta del Santos desde 1956 a 1974. Y aunque se retiró, lo hizo prestando servicios al que él consideraba el equipo de sus amores. También, al llegar al New York Cosmos, fue bastante fiel a su equipo, ya que recibió propuestas de la Juventus, el Real Madrid y el Milán. Pero ninguno consiguió que el futbolista dejara su equipo, a quien defendió siempre y con amor toda su vida. Sin duda alguna, el rey del fútbol siempre será recordado por todo su legado y por todo lo que logró a lo largo de su carrera. Ha sido ejemplo e inspiración para muchos otros nuevos personajes del fútbol. Sin duda alguna, no hay uno como él en la historia del fútbol. Siempre será el futbolista que marcó más de 1000 goles, quien patentó una jugada icónica en el mundo del fútbol, llamada la paradiña. Pero también, fue una estrella del cine, ya que a lo largo de su vida llegó a actuar en 10 películas.